Ni posako musikaria naiz, sortzen ibili naiz, musika eta zuzentzen baita. Hainbat instrumentazio ezberdin dazkau, kora, frikarra eta beste hainbat. Eta, bueno, ba, azkenean guk egiten duguna da, bizia eman musikakin, ba, mugetako eta immigrazio arazua azaltzen duen ba, historio politiko. Mi trabajo aquí consiste en vestir a estos personajes y la verdad es que impacta mucho pensar que estas historias están basadas en personas reales. Estos personajes y sus historias deberían permanecer vivos en la memoria de todo el mundo. Yo me encargo del maquillaje, de la peluquería y estoy feliz de poder formar parte de una obra en la que podemos dar de alguna manera voz a las personas que están pasando por estas situaciones tan horribles. Antzestokiaren espazio hutsa, topografia emozional baten gisara ulertu dugu, mapa bat, mugaz betetako mapa, kartzela. Pues la verdad es que es un placer formar parte del equipo de Bosa porque estar a cargo de todo el movimiento escénico es un lujo porque es una historia con alma, de esas que te agarran desde dentro y te erizan la piel. Bosa no es una pieza realista, no pretende ser una crónica real, busca más bien ser una poesía absurda, ¿no? Absurda como es la realidad en la frontera. Bosa bezalako antzeslanek artearen indar eraldatzailea eskaintzen digu, bakoitzaren barruan daukagun mugimendu hori sortarazteko eta munduarekin bat egiteko eta pertsonen alde bat egiteko.